aquella persona que por primera vez ha venido aquí a la Peña, le damos la bienvenida. Esta es su casa y esta es su familia. Estamos orgullosos de recibir, contra más gente recibamos, mejor. Entonces, solamente darles las gracias por haberse apuntado, a los que os habéis apuntado porque reconocéis la importancia de estos actos. Muchas gracias en nombre de la Peña por hacer presencia aquí. Y a las personas que no hayan podido venir por cualquier otra razón de índole de enfermedad o de algún compromiso, pues también, vamos, que... Bien, pues este acto se llama lo que es la inauguración de la Cruz de Mayo. Un acto que a mí me gusta mucho, particularmente porque todo lo que vemos, tema de flores y ornamentación, pues una maravilla. Y lo primero que quería empezar, como no, era dándole las gracias de todo corazón a ese equipo de mujeres, porque es para verla como han trabajado aquí, tanto para hacer la Cruz de Mayo como para elaborar esta cena. Así que antes de empezar, un aplauso para todas las mujeres. Muchas gracias. El acto viene, lo va a inaugurar o lo va a hacer nuestra concejala Carmen Casero. Carmen Casero, pues muy conocida ya aquí en El Palo, hacemos un pequeño recordatorio. Cuando ella llega aquí por primera vez es alrededor del 2003 o en el 2003, y entonces viene como directora de distrito y está ejerciendo ese cargo hasta el 2007. Ese cargo que lo realizó perfectamente bien, porque ya vemos que va subiendo. Y entonces la Peña, en el 2007, en un día como hoy, de una Cruz de Mayo, le impusimos el escudo, el palustre de oro, mejor dicho. Entonces nada, pues es una maravilla que tenga esta concejala y amiga, tenga ese escudo. Luego, del 2007 hasta el 2011, estuvo en el distrito centro y directora del Bienestar Social, ¿verdad? Después de este cargo que tuvo, pues viene otra vez al Palo y ya viene como concejal, que ya viene en el 2011, y entonces ya pues prácticamente ya está sentada aquí, le queda mucho. Te deseamos muchos éxitos, porque siempre te lo digo, tus éxitos son los nuestros, ¿no? Porque si todo va bien, vamos todo bien. Y nada, pues agradecerle que gentilmente, sabemos que no es muy dada la exaltación, pero no lo dudó, y señor, por usted voy a saltar la cruz. Pues un abrazo también para ella. Bueno, buenas noches a todos. La verdad es que no, ¿eh? Tengo que confesaros que es la primera vez que salto algo, de lo que sea en 10 años que llevo en la casa. Pero bueno, espero estar a la altura y espero que vosotros seáis comprensivos. Cuando vino Manolo a hacerme el ofrecimiento, que la verdad es que para mí es todo un honor hacerlo, le dije, Manolo, es la segunda vez que me lo pide. La primera vez dije que no, porque yo es que soy muy lacia, es que yo no sirvo para saltar. Y dice Manolo, duda, inténtalo. Digo, bueno, así que venga, vamos a empezar. Queridos amigos y socios de La Peña, en especial, yo creo que esta noche las mujeres, todas las que sois madres, las que no también, pero que estáis aquí siempre, al que nos dando vida y manteniendo esta entidad como una entidad señera y de prestigio, no en El Palo, sino en toda la ciudad. Es un orgullo que me hayáis encargado ser la pregonera de vuestra Cruz de Mayo, de esta peña tan señera y emblemática y carismática en El Palo. La Peña es muy conocida y querida por todos los vecinos de la barriada, por todos los malagueños, sobre todo por la enorme ilusión que siempre mostráis en la organización de actividades tradicionales como esta que hoy nos ocupa. Y por, sin duda, también los rasgos que os caracterizan, como son vuestra cordialidad, la amabilidad y la hospitalidad de todos y cada uno, perdón, y cada uno de vosotros y de vosotras. Yo, que soy amante de los paseos con mis amigas, de pasear por El Palo, pasear por el Pedregalejo, de la reflexión al hilo del camino, pienso que he tenido un puesto de privilegio para observar vuestro barrio, El Palo. Os aseguro que lo conozco bien y que lo quiero. Estoy pensando en este pregón en una tarde dulce, típica paleña. El Palo, a la caída de la tarde, huele a jazmín y huele a sal. Hasta mí llegan ambos olores, la brisa está quieta y el mar lame dulcemente la arena. El Palo,
Tan múltiples son sus encantos y tantos los que suspiramos por él, que aunque las palabras resulten insuficientes y los piropos rayen en el tópico, el corazón no puede equivocarse, ni los incontables suspiros que le dedica el alma y todos vosotros tampoco. La primavera es para el palo como el anillo al dedo de la novia. Entonces vamos a centrarnos en la ruta de la brisa marina, que todos disfrutamos al pasear por sus playas, y en los olores de la guindada, el olor del jazmín, el olor del azahar, que en esta época es tan, tan señalado aquí. Corresponde hoy hablar de la Cruz de Mayo. La cruz, que es un símbolo que ha perdurado a lo largo de los siglos, pero que también es una realidad histórica. Hablar de la cruz hoy produce, en según qué ambiente, una cierta incomodidad, como lo era hace muchos siglos, hace 20 siglos. La cruz era un instrumento de pena capital, pues por lo que ella llevaba aparejado. Ciertamente la cruz es el distintivo del cristiano, del que muchos llevamos colgado en el cuello, en el bolsillo, en algún otro lugar, pero también, como no, se ha convertido en un símbolo universal para todos, patrimonio de la humanidad. A todos quiero dirigirme con este pregón, aunque no sientan la cruz, como símbolo de sus creencias. Todavía quedan algunos sitios en Málaga donde se monta desde hace muchos años la Cruz de Mayo, como esta que tenemos aquí hoy, tan maravillosa, como parte de la barriada. En primavera se encarama la nube y, asomada desde algún balcón enrejado lleno de macetas de gitanillas y geranios, se le antoja adornar con flores su símbolo más destacado. Esta cruz, que por los cuatro costados de su entraña inunda de alegría y color la estación más hermosa del año. La cruz, claro símbolo de redención, es el triunfo de Jesús sobre la muerte y el pecado, y por eso nosotros los cristianos la llenamos de las flores más preciadas, adornándola como un gran florero primaveral. Las flores se ciernen sobre su dura figura y endulzan su largo y serio talle, ablandan sus brazos y liman sus aristas. Allí, donde murió Jesús, nuestro dulce amigo, solo pueden nacer las flores más bellas de nuestra tierra, de nuestro barrio, del palo. Y en mayo, como un gran faro que a todos nos alumbra y nos orienta, esta cruz se yergue entre nosotros para decirnos, como en tantas ocasiones, que Dios está aquí. El amor más grande al que cantamos en el palo, con el silencio y la hermosura de las flores nacidas sobre este madero. Ya no caben aquí calles de amargura, que ya son todos aquí caminos de alegría y de romería. Aquellos que van a parar al barrio para llenarlo de alegría. Que ya no pesa esa cruz, que ya no es de penitencia la carga, que ahora se lleva con la ilusión de iluminar a todos con el triunfo de su poder de gloria. Ya viene aproximándose hacia nosotros la luz de mayo, ese baño de sol que acaricia las flores, que ya están esperando su abrazo por sus calles y la visten de gala como el mantón que adorna los suaves hombros de la flamenca muchacha. Ya pasaron días desde que se despertara de su letargo al toque de diana que marca el azar ya marchito. Al llegar hoy, al llegar la noche del 30 de abril, jóvenes y mayores, cantaores y tocadores, todos en unión, formando una cuadrilla, recorren nuestras calles, interpretando con emoción y sentimiento estos antiquísimos cantos en busca del balcón de su moza o del camarín de su patrona, tradición que sin duda muy bien en esta peña conocéis, puesto que sois tan aficionados al cante y a todas sus variedades. Un año más, en esta noche mágica, los mayeros lanzan al aire sus coplas, que al compás de los largueos y trinos de sus guitarras harán posible que disfrutemos de las más bellas composiciones que la sabiduría y el talento popular han creado. Una vez que el invierno ha sido vencido, empieza a despertar la primavera. Los campos echan sus primeras flores y nos muestran todo su esplendor. La fiesta de mayo es al mismo tiempo canto a la primavera, galanteo y exaltación religiosa. Es una fiesta para los sentidos, una vorágine de perfumes y de esencias, un encuentro con costumbres ya casi desaparecidas y un recital de la música tradicional andaluza. La Cruz de Mayo, en lugares donde tiene arraigo, como aquí, como en esta casa, como en esta peña, es un día de colorido especial, de claveles rojos, de zapatos nuevos, de frescor gitano,
de puesta de largo, de bienvenida o estreno de la primavera recién parida. Brillo en los ojos, cante, manzanilla, palmas y castañuelas. Los barrios, vuestro barrio, el palo, se viste y se engalana para tan alta ocasión con las majestuosas cruces de flores que abrazan los cielos. Cacerolas amarillas de cobre, mantones de Manila, macetas que adornan y prestigian los suelos, patios y escaparates de la ciudad. La celebración de los mayos malagueños guarda en sí una constelación de matices, de una asombrosa riqueza cultural y humana. Los mayos son cánticos dirigidos a mozas, asomadas a ventanas enrejadas, rondas nocturnas, en las que el tañido de la guitarra rasga el aire sereno. Serenatas nocturnas, envueltas en aliento de primavera, madrugadas de paseo, noches encendidas de hogueras, patios engalanados y cruces de tomillo y brezo. También, ¿por qué no recordar aquellos años en los que nuestros mayores, nuestros antepasados, no tenían los medios con los que hoy actualmente contamos, los que tenemos el privilegio de vivir en esta era? Pero nuestros abuelos supieron sacar lo mejor de ellos y así conseguir que nuestras cruces aparecieran con toda su hermosura y su gran esplendor. Me contaban mis familiares, puesto que yo soy malagueña, pero soy granadina de adopción, allí he vivido muchos años y allí también hay muchas tradiciones de Cruz de Mayo, que en las ciudades donde se celebraba mucho esta fiesta, cada vecino, igual que aquí, aportaba lo mejor que tenía dentro de su casa. Unos llevaban cobre, otros mantones de Manila, otros jarrones con flores, otros macetas de sus balcones. Y con todos estos utensilios iban supliendo la falta de recursos y sabían crear esa cruz maravillosa en la que la ilusión y el corazón de todos ellos se veía reflejado. El mes de mayo es un mes en el que se festeja primorosamente el esplendor de la naturaleza y el amor, porque mayo fundamentalmente es el florecimiento de la vegetación, la regeneración de la vida. Si hay una tradición de carácter festivo y religioso que tiene profundas raíces en este tiempo, está sin duda la fiesta de mayo, la fiesta de la cruz. Mucho se ha especulado e indagado sobre el verdadero origen y fundamento de esta fiesta. Muchas son también las tesis y suposiciones que nos podemos encontrar, pero la opinión dominante piensa que las raíces de esta celebración hay que buscarla en una fiesta que se celebraba en Roma, dedicada a Maya, que era una ninfa griega que con el transcurrir del tiempo se vino a identificar con la diosa romana del mismo nombre. Hay que perseverar en la lucha por enaltecer esta fiesta y volver a sacar de nuevo la cruz a la calle, la cruz a los patios. Brotan mis palabras como las flores en primavera, poco a poco, tímidamente, como intentando retrasar lo inevitable, como queriendo que nunca se acabe, saboreando los últimos compases de una marcha en mis sueños, en los sueños que antes os he contado, en los paseos que suelo dar, hecha también de vuestras miradas, de vuestros oídos, atentos a la voz de esta humilde pregonera. Solo puedo agradeceros el llenarme con ello el corazón de orgullo. Perdonadme si en algún momento no estuve a la altura de vuestras expectativas, si me dejé algo en el tintero, pero va por todos los presentes y por los ausentes mis últimas sensaciones en relación a la fiesta por excelencia del mes de mayo. En mayo, el calor del verano apunta ya a las luces de la puesta de sol observadas con melancolía en las playas del Palo. Los paseos se hacen más tardíos, con la fresquita. Y las damas de noche y los jazmines emborrachan el aire de todos los jardines. En mayo, las mañanas frescas, los chiringuitos comienzan a desperezarse, con el sol en su magnificencia, con cervecitas entre amigos, en familia, con paseos. En el mes de mayo, la entrañable y esperada tanto tiempo aquí en el Palo, Fuente de la Olla, también se viste con sus mejores galas este año. Floreada y hermosa, pareciendo coquetear y susurrarnos al oído los muchos secretos y charlas que guarda en ella misma. ¿Cuánta historia tiene la Fuente de la Olla aquí en el Palo? ¿Cómo se canta en nuestra tierra? ¿Cómo se siente? ¿Cómo se vive la fe? Por eso creo que lo mejor es empezar a celebrar, como siempre, la fiesta de la Cruz de Mayo y reír y cantar y bailar en alabanza. Que así siga en los tiempos venideros. Gracias. Thank you.
pedazo de pelón. Muchas gracias, Carmen. Exquisito. Mira, ya todo el mundo tomar asiento. Y tenemos una lista donde cada uno tiene su mesa acoplada. Y nada, como si estuviésemos con ella. Si hay algo No, Carmen, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Qué se siente siendo la pregonera de la Cruz de Mayo? Y mucho honor y mucho orgullo, las dos. ¿Cómo has visto al público? ¿Lo tenías ahí entregado, metido en el bolsillo? El público atento, pero la verdad, como yo estaba nerviosa, no me he dado mucha cuenta. La verdad que nosotros que hemos sido testigos directos queremos felicitarte porque ha sido un pregón bastante bonito, muy alegórico a todas las costumbres que hemos tenido aquí en el barrio. Y vamos, precioso, enhorabuena. Gracias a vosotros y a la peña por darme la oportunidad. Nada, que disfrute de una feliz noche. Muchas gracias. Contemplando la hermosa fiesta gitana, preguntóle a mi madre que es tu abuela, la mejor cruz de mayo que hay en Triana. Derramó en la batea cuanto tenía, en el patio metióse muy decidido, y aunque todos los ojos le sonreía, se fijaron sus ojos, solo los míos. Lucerito de la noche me dijo al verme bailar, tú eres de luz un derroche, quien te pudiera robar los cerritos de la noche. Cruz de Mayo, sevillana, cruz de Mayo que no en mi patio levanté, te echaré mucha más flor si consigo su chavalilla. Me